Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los amigos que se están conectando en este momento. Hoy es una tarde especial, es un día especial. Tenemos a José Daniel Ferrer en línea, está en su casa, ha podido llegar hasta su casa hace apenas un poquito más de 3 horas. Vamos a tenerlo durante todo el programa, es un programa dedicado a hablar con él, a saber cómo él está, cuáles son las condiciones de esta salida de prisión, pero por supuesto antes de comenzar y comenzar de hecho el programa de radio que estará transmitiéndose mañana, sábado y también domingo a través de las ondas de Radio Martí, directamente para los cubanos de la isla, para aquellos que no se pueden conectar en este momento a internet, pero que podrán escucharnos por las ondas de radio y a todos ustedes que en este instante se están conectando por Facebook y por YouTube. Por favor, recuerden compartir. Compartan, por favor, ahora mismo la señal de Facebook, la señal de YouTube, por favor, el link. Pueden enviárselo a sus amigos por WhatsApp. Estaremos conversando sobre la situación del coronavirus en Cuba, especialmente en las cárceles, la reacción a la campaña que iniciamos precisamente el miércoles, el día que José Daniel cumplía 6 meses de injusta prisión, de injusto secuestro, una campaña para reactivar la campaña por su liberación y la liberación de todos los presos políticos y la liberación de todos los inocentes que están presos en Cuba, los más de 8.000 inocentes que están condenados por peligrosidad predelictiva, una campaña a la que se sumó la Secretaría General de la OEA, se sumó la CIDH, protestó, por supuesto, en la manera en que siempre lo hacen. La Cancillería de la Dictadura con ofensas y sin argumentos. De todo esto vamos a estar hablando y, por supuesto, lo más importante es que podremos tener a José Daniel, su testimonio, su valor, su coraje y lo podremos estar escuchando en directo en breves instantes. Es, por tanto, en este momento que les vuelvo a recordar que lo que haremos es grabar en vivo el programa de radio que saldrá mañana sábado y también el domingo a la 1 de la tarde por Radio Martí. Y esta es la oportunidad, última oportunidad que tengo para pedirles que compartan, que les manden el link a sus amigos dentro de la isla, a sus amigos en cualquier lugar del mundo para que se conecten en este instante y puedan compartir con nosotros este espacio. Vamos a estar conversando durante 20, 25 minutos y luego volveremos a las redes, así que por favor escriban sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, lo que quieran decirle a José Daniel, porque los estaremos revisando en 20, 25 minutos máximo. Con esta invitación, comenzamos entonces el programa de radio. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa, Tú decides, hoy con una dicha especial y es la dicha de poder hablar, de poder escuchar la voz de un gran amigo, de un gran patriota, de alguien que personifica la lucha por la democracia en nuestro país, por la libertad de nuestro país y alguien que le ha arrancado una victoria a la dictadura. La dictadura no pudo mantenerlo dentro de las cárceles, la dictadura no pudo mantenerlo encerrado. La dictadura acaba de no liberar, porque la liberación de todos los cubanos llegará el día en que no haya más dictadura. Pero José Daniel ha llegado a su casa, ha podido abrazar a su esposa, ha podido abrazar a sus hijos, ha podido abrazar a sus compañeros de la Unión Patriótica de Cuba y en este instante lo tenemos en directo lo tenemos en directo por la señal del el teléfono y también lo tenemos desde su casa. Estamos intentando mantener la conexión. Les recuerdo que ha estado José Daniel Ferrer durante 6 meses en prisión. Acaban de tumbarnos la llamada, pero ya nos estamos conectando nuevamente. José Daniel, ¿te escucho? Sí, estamos acá, León, el teléfono
molestia que tú hables, le molestia que hablemos, que conversemos, pero vamos a hablar, vamos a conversar y vamos a democratizar a Cuba. Eso mismo vamos a hacer. Y ahora, en este instante, estamos un poquitico más cerca de lograrlo. Y la prueba es que estamos conversando tú y yo. Estamos conversando después de más de 6 meses sin poder hablar. José Daniel, cuéntame, cuéntanos a todos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? Mira, primero voy a darte un fuerte y fraterno abrazo. Un abrazo de hermano, de compatriota, de activista de Cuba del Cibe. Y un humilde cubano que tiene como principal objetivo en su vida dar lo mejor que pueda dar en aras de la libertad y la democracia de Cuba. De salud no estoy completamente bien, pero hay voluntad y energía para seguir adelante la lucha con fuerza redoblada. Estábamos conversando acá, me dicen mis hermanos que han estado pasando por acá, coordinadores, activistas de Lompaco y activistas y promotores de Cuba del Cine, todos, que parece que salía yo de Auschwitz, Dachau, cualquier campo de concentración de la Alemania nazi o del Gulag soviético. Y yo le decía que eso es todo lo contrario a cómo me siento por dentro. Según me veo deteriorado físicamente, por dentro vengo con mucha energía, con muchos deseos de seguir luchando, de seguir promoviendo nuestro proyecto, nuestras propuestas al pueblo de Cuba, Cuba del Cine, nuestra labor social, la lucha en la calle, las manifestaciones, nuestra revolución de los girasoles, para adelante todo el tiempo. Así que, además del abrazo que te quiero transmitir y el agradecimiento, la gratitud para ti, para todos los buenos cubanos y no cubanos, hermanos, amigos de la causa de la libertad de Cuba en el mundo, acá está José Daniel completamente a su servicio para seguir dando o aportando modestamente, humildemente, lo mejor de sí en aras de esa Cuba con todo y para el bien de todo que Martín soñó y que por desgracia aún no tenemos, porque hace más de 60 años una tiranía de corte estalinista pisotea, conculca los derechos de todos los cubanos. No la tenemos, pero hoy estamos más cerca de lograrlo. Y hoy también significa un gran fracaso para la dictadura y significa una gran victoria para ti en primer lugar, para Roilán, para José, para Alejandro, para todos los que todavía están en prisión, pero estoy segura de que están más cerca de salir, y para todos esos en el mundo entero y dentro de la isla que han estado peleando tu salida de prisión, que han estado peleando a la dictadura, cada uno de los héroes que están presos en este momento, y la campaña tan grande que se ha hecho para lograr esta victoria, para lograr tenerte en casa. Sabemos que los otros 3 activistas que fueron secuestrados contigo también han sido enviados a sus casas bajo esta amenaza de prisión domiciliaria. ¿Qué nos puedes contar de ellos? ¿Qué nos puedes contar de Roilán, de Alejandro y de José? Sí, ahora mismo te explico. Sí, mira, sobre lo que estaba hablando de la campaña a favor de la liberación de todos los presos políticos, de más está decirte, porque estamos en total sintonía en ello, que eso es prioritario. El peor de los terrorismos, de las torturas, de los abusos que pueda vivir un cubano, lo que vive un preso político en las cárceles de la tiranía. Así que no podemos descansar un instante mientras tengamos un hermano en prisión, sea del grupo que sea, de la organización que sea, todo activista, luchador por la libertad y la democracia de manera pacífica, que haya sido condenado con falsos cargos, con delitos inventados por la tiranía, debe ser nuestra prioridad en este momento. En la mañana de hoy, en 10 de la mañana aproximadamente, nos encadenaron pies y manos, y como si fuésemos terroristas del Estado Islámico o del Movimiento 26 de Julio, nos llevaron al tribunal. Y el mismo juez, porque decirle juez es cometer un error, no hay tribunales en Cuba. Cuba es una nación totalitaria, un régimen de partido único, donde no hay la más mínima independencia entre los poderes del Estado, por lo tanto, no hay justicia, no hay tribunales que juzguen debidamente a un acusado, y más cuando se trata de un asunto político. Allí no leyeron la sentencia,
Nos dijeron que éramos culpables de los delitos, que estaba probado, cuando en el juicio se puso de manifiesto que aquello era tan burdo, tan tonto, tan ridículo, tan infame, que lo que daba era ganas de reír, si no fuese porque cuatro inocentes estábamos bajo constante tortura en las cárceles de la tiranía por causa de ese falso delito. Inocentes que jamás, que además jamás aceptaron esa fabricación tergiversada y totalmente falsa de la dictadura. Ustedes jamás aceptaron esos cargos e hicieron muy bien, pero de todas maneras ellos les leyeron una sentencia llena de crímenes fabricados. ¿Ustedes qué hicieron? ¿Qué pasó en lo adelante? Bueno, nos empezaron a llamar en el orden que le convenía hacerlo. A mí fue el último. Los demás recibieron las sentencias, no te daban oportunidad a hablar, yo de todas maneras hablé, y cuando me llamaron y me mostraron el documento, que ya no habían leído, donde decían que para mí son 4 años y medio de prisión, para José Pupo Chaveco 5 años de prisión, para Roilán Sárraga Ferrer 3 años y 6 meses, más 1 año que le habían fabricado de otro falso delito, para Fernando González Bayán 3 años y 8 meses, cuando me llaman a mí, pues le dije, aunque no me querían dejar hablar, que no aceptaba esa sanción, que no quiero libertad domiciliar, que no voy a cumplir con la regla que ellos imponen, que no voy a ir a ningún tribunal a firmar ni a rendir cuenta de nada, que voy a seguir manifestándome, que voy a seguir promoviendo la lucha pacífica a favor de la libertad y la democracia, y que le aconsejaba que mejor multiplicasen por 9 por 3 los 9 años que pedía la fiscalía y me encerraran 27 años porque vamos a seguir luchando y vamos a tumbar la tiranía. Me hacían señas para callarme, si no les gustaba lo que yo estaba diciendo, y un guardia me llevó de nuevo para el banco donde sientan a los acusados. Nos sacaron, nos pusieron las cadenas de nuevo, pies y manos, nos llevaron para la prisión, y cuando llegamos a la prisión me habían recogido las pocas cosas que me permitían en mi aislada celda a última hora, porque siempre estuve allí en condiciones al estilo el mundo de Dantes, el personaje de Dantes, el personaje del Conde de Montecristo. Uh-huh. Y luego me sacaron, me montaron en una patrulla y me trajeron hasta la casa, pero a José Pupo Chaveco lo dejaron abandonado en carretera del Morro y le dijeron que si venía para acá lo iban a encerrar de nuevo. A Roilán también lo amenazaron y Fernando no sabemos de él. Creemos que lo hayan llevado para casa de algún familiar de él en el otro extremo de la ciudad, porque acá no ha llegado, hasta el momento no ha llegado. Estaremos muy atentos. Quiero decirte que me han llamado de varias organizaciones internacionales, entre ellas de la OEA, para saber cómo estás tú y cómo están los otros 3 activistas aquí. Así que sepan esos esbirros que los tienen secuestrados y que los han tenido secuestrados 6 meses, que estamos muy atentos de todo lo que pueda pasar, que esto no se ha acabado, porque esto no se acaba hasta lograr la libertad de todos los cubanos. Y por favor, José, nos quedamos también muy atentos a cualquier noticia que tú tengas sobre Fernando. Te seguimos escuchando. Sí, mira, quiero que tú me permitas un momento lo siguiente. Mira, en el caso de Roilán Sárraga y de Fernando González Bayán, son activistas de la organización hace ya bastante tiempo y promotores de Cuba Decide. Ellos tenían como labor fundamental el cuidado, la seguridad de una de las partes de la sede de la OMPACO acá, donde se albergaban, donde se recibían, hospedaban los activistas de la organización y de Cuba Decide, que nos visitan de otra provincia por razones de trabajo. En el caso de José Pupo Chaveco, este hombre santiaguero, nosotros lo recogimos de un túnel, de una cueva donde él dormía, no tenía donde comer, le dimos albergue, como hemos hecho con muchas personas, gracias a la solidaridad del exilio y a la voluntad de nuestros coordinadores y activistas aquí de demostrar con todos los afectados y los sufridos, que son tantos en este país, que la situación es bastante terrible. La mayor solidaridad, es decir, ayudarle al máximo posible. Y este hombre estaba aquí precisamente como alguien a quien le dábamos asistencia porque tiene problemas de salud. Este hombre ha sido víctima de una situación terrible en todo este tiempo y se han ensañado con él, por una sencilla razón. Este hombre y los otros 2 se negaron a aceptar casa, le estaban dando casa, es decir, vivienda, en una nación donde tantos problemas hay
con la vivienda y con todo, porque Cuba es un desastre por culpa del castrocomunismo. Y estas tres personas se negaron a aceptar la casa, el dinero, toda la propuesta que la policía política le hizo. Y encima de eso aceptaron condiciones de tortura, de fuerte tortura psicológica y hasta física, por mantenerse firmes. Por eso le hemos aceptado a José Pupo Chavejo como activista de la UNPLACU, e incluso ya te estamos pidiendo autorización para aceptarlo como promotor de Cuba Decide, porque él lo pide, él quiere colaborar también, hasta donde podamos dejarle hacer, porque tiene serio problema de salud. Cuba Decide es de todos los cubanos. Para los otros dos. Es de todos los cubanos. Muy bien. Para él y los otros dos, mi respeto y mi admiración, porque lo que han sufrido ha sido extremo y no se rindieron. Otro, y no juzgo a nadie con esto, quizás no hubiesen aguantado lo que estos muchachos han aguantado, estas personas. Por eso, discúlpame que me haya apartado un momento de lo que me preguntaba. Quería rendirles este modesto homenaje y expresar mi reconocimiento a ellos por su firmeza y por su valor. Toda nuestra admiración, todo nuestro respeto para Roilán, para José, para Alejandro, para ti. Y para todos esos que dicen que los cubanos no se rebelan, para todos esos que dicen que los cubanos están apaciguados, que vean el valor y el coraje que hay en la ciudadanía cubana. Mira, Fernando, que simplemente es un cubano más, un ciudadano, ni tan siquiera pertenecía a la oposición organizada y ha sufrido las peores torturas, las peores vejaciones y no ha claudicado precisamente porque quiere lo que queremos todos los cubanos. Quiere vivir en libertad, quiere buscar la felicidad en la manera que estime conveniente. Y nadie tiene derecho a quitarle eso. Nadie, por muchas armas, por muchas cárceles, por mucho que tengan el poder en este momento, eso no es para siempre, porque el poder lo tiene que dar y quitar el pueblo. Y ese pueblo al día de hoy está un poquito más cerca de lograrlo. José, las cárceles están hacinadas. Ustedes estuvieron 6 meses en las peores condiciones posibles. Ha salido en un momento donde hay una pandemia global. Hay miles de personas que han muerto por causa del coronavirus. Sabemos que hay muchos infectados en Cuba, muchos más de lo que dicen en la televisión, muchos más de las cifras que ha reconocido la dictadura. ¿Qué nos puedes decir de esta situación en la cárcel? ¿Qué nos puedes decir de tu propio estado de salud? Estamos muy preocupados. Muchos me llamaban diciendo, pueden haberlo infectado, pueden querer que se infecten sus compañeros, su familia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están los demás? Sí, mira, la situación de las prisiones sigue siendo la que siempre hemos venido denunciando. Hace muchos años venimos denunciando y no solamente el excesivo hacinamiento, la pésima alimentación, la deficiente atención médica. Encima de eso, esta es la fecha en que la mayoría de los presos hacinados en la cárcel cubana, por lo menos en Aguadores, que es donde te voy a hablar porque pude notarlo, aunque yo llevo 6 meses aislado, siempre tuve información en algunos movimientos, como cuando me sacaron hoy para el tribunal, podía ver lo que pasa con muchos presos allí en el entorno de la prisión. Los otros tres estaban también hacinados. Yo sí estaba en un aislamiento total. Pero los guardias violan constantemente las normas de seguridad, o usan el nasobuco, se lo quitan a menudo, tienen uno solo el que tiene, los lava, se queda sin el nasobuco. Sí tienen agua con cloro, etcétera, etcétera, pero la higiene es la peor. En fin, si entra, no tengo información de ningún caso, pero si entra el virus, en un momento, Dios quiera que no ocurra, va a ser terrible, como en cualquier otra prisión en el país. Por ejemplo, ya tomaron medidas, toman todas las medidas arbitrarias que a ellos se les ocurren, como que ningún familiar puede entrar a la prisión, no hay visitas para los presos. Solo permitir los poquitos alimentos que le dejan entrar al preso, porque hasta eso lo tienen muy regulado de manera arbitraria. Sin embargo, los guardias van y vienen todos los días, los carceleros, y estos son los que van a llevar el virus, y por desgracia el virus entra a la prisión. Y con ellos no hay ningún tipo de medida, no hay ningún tipo de aislamiento, cuarentena, mecanismo de seguridad, protección. Son muy leves, superficiales, son más bien para guardar la apariencia, para decirnos estamos preocupando, pero en el fondo todos sabemos que no es así. Es cierto que podemos estar infectados, nos pueden infectar en cualquier momento para una tiranía perversa como la de los Castro,
usar un momento como este, vamos, se les presta a ellos, como dirían por acá, como anillo al dedo. Eso es un riesgo que corremos. Pero como decía tu difunto padre, a quien siempre tenemos presente y a quien recordamos, vamos, lo llevamos siempre en el corazón, vivimos y morimos en manos de Dios. No nos vamos a rendir y vamos a seguir luchando, aunque nos infecten, aunque podamos morir de un virus, de la manera en que fue luchando por la libertad, porque no vamos a descansar. Vamos a tomar la medida necesaria para evitar contagio, para evitarle problemas a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros activistas, la higiene. Todo lo vamos a hacer de la mejor manera. Voy a informarme al máximo porque yo estoy totalmente desinformado de lo que pasa en Cuba y en el mundo. Pero eso no quiere decir que vamos a descansar un momento. Siempre, cuando hay creatividad y cuando hay deseo, cuando hay voluntad, siempre se puede hacer, aún en la más compleja situación, en la más compleja condición. Y vamos a seguir adelante con Cuba del Sí, vamos a seguir adelante con todos nuestros proyectos, de todas maneras. Así que vamos a estar dándote información de cómo van las cosas en las prisiones, porque voy a seguir teniendo comunicación con las prisiones y saber lo que pasa con nuestros hermanos y con presos comunes que están en prisión también de manera arbitraria, injusta, cruel, y vamos a estar dando información y vas a tener información, y con nuestros amigos de la OEA y de otras muchas organizaciones, Amnistía Internacional, otros grupos, nuestros... varios gobiernos, gobiernos europeos, gobiernos de las Américas, mucha gente está pendiente. Mucha gente está pendiente y es muy importante lo que tú dices, porque es mucho, mucho el coraje y el valor para decir lo que tú dices a 4 horas de que estos esbirros te han dejado en la puerta de tu casa, sabiendo aún que todos los cubanos, sobre todo todos los cubanos dentro de la isla, están totalmente siempre bajo la amenaza de la acción represiva del G2 cubano y de sus cuerpos represivos, pero que no piensen ni por un segundo que son impunes, que no piensen ni por un segundo que pueden utilizar la violencia, o que pueden utilizar, como tememos que pueda pasar, esta pandemia, este virus que afecta al mundo entero y afecta también a Cuba, en contra de los opositores, en contra de los defensores de derechos humanos, como de alguna manera ya están amenazando con hacer, lo hacen cuando ponen en prisión y detienen durante horas a Saqueo Báez por estar entregando nasobucos a los activistas, lo hacen contra toda la ciudadanía. Cuando la ciudadanía pide abastecimiento, pide agua corriente, pide que acceso a los alimentos, y lo que hacen es más represión. Lo que hacen es amenazar con más multas. De hecho, José, el día que tú cumplías 6 meses de prisión, nosotros lanzábamos una campaña por la liberación tuya, por la liberación de todos los presos políticos, pero también por esos más de 8.000 cubanos que están presos sin haber cometido delito, por esos más de 8.000 inocentes que están condenados por peligrosidad predelictiva, en un momento donde las cárceles están hacinadas, en un momento en el cual, como tú nos contabas, los guardias no tienen ni nasobuco, ni tienen el entrenamiento, ni tienen la disciplina, ni tienen la capacidad de mantener la salud y proteger a los reclusos en Cuba. Que los suelten, que suelten a todos los inocentes, que alivien las prisiones, que alivien el dolor de tantas familias cubanas en un momento donde se trata de vida o muerte. Vamos a seguir insistiendo en que lo hagan, vamos a seguir levantando la presión, y sabemos además lo que significa estar cada día en prisión. Lo veo en tu rostro, en esa foto que está ahora pixelada, que está ahora congelada por la mala señal, por toda la interferencia que le ponen a nuestras comunicaciones, pero a pesar de que escucho tu voz con una esperanza y una energía renovada, veo el delicado estado de salud en el que te encuentras. Cuéntanos cómo ha sido vivir estos 6 meses en la prisión. Sí, mira, Rosa, ellos, el régimen, la tiranía, tenían un plan claro, preciso, y trataron de desarrollarlo de la manera en que le diese a ellos el mejor resultado. El plan era ponerle fin a todo tipo de activismo realizado por nosotros, desbaratar toda la estructura que hemos creado de promoción, de apoyo,
de inclusión de la ciudadanía en torno a la campaña a favor de Cuba Decide, desbaratar toda la estructura que hemos creado y que veníamos ampliando gracias a esta patriótica unidad que hemos venido conformando ustedes y nosotros. Y gracias a ese trabajo en conjunto veníamos ampliando la labor social de asistir, de ayudar con medicina, con alimentos, con diferentes cuestiones tan necesarias para cientos, miles de cubanos. Ellos querían desbaratar todo eso. Y como parte de ese plan, tenían que encarcelar a varios activistas o a varios coordinadores y aterrorizar al máximo posible a otros. Ellos querían sacar del país, reducir por el temor a la tortura, a la crueldad en las prisiones, incluso convertir en colaboradores. Y tú y yo siempre hemos sido claros y sinceros, por eso vamos unidos en esta lucha, y las cosas hay que decirlas siempre como son, porque cuando encubrimos la herida, cuando tapamos la llaga, no hacemos bien. Han convertido a dos o tres en colaboradores de ellos ahora mismo en la calle de aquí de Santiago, de Cuba, que por su comportamiento uno lo deduce, pero son los mínimos. Es decir, que todo el plan que montaron para desbaratar lo que venimos haciendo por Cuba, por la patria, por el pueblo, por los sufridos, de poco le ha valido, porque hemos resistido, hemos mantenido nuestro compromiso, ratificamos nuestro compromiso, vamos a seguir luchando, vamos a continuar adelante. No nos asustan con la prisión, no nos asustan con su tortura, no nos asustan ni siquiera con la muerte. Pueden hacer lo que quieran, pero rendirnos jamás. Y encima de eso, han permitido con sus estupideces que el mundo y muchos buenos cubanos que no sabían qué estábamos nosotros haciendo por la libertad de Cuba se enterasen con los videos torpes que publicaron en el noticiero de la televisión comunista. Es decir, que todo lo que han hecho ha servido para consolidar nuestras ideas, nuestros propósitos, nuestros objetivos, y para reafirmar nuestro compromiso de que hay que seguir adelante y que hay que continuar luchando por la libertad y la democracia, y que ningún esbirro de una tiranía, por férrea que sea esa tiranía, ni ningún tirano, llámese Fidel, Raúl o Díaz Canel, van a detenernos nunca. Así que los seis meses te lo puedo resumir de la siguiente manera. Fueron terribles, verdaderamente fueron terribles, principalmente los tres primeros meses. Me arrastraron, me metieron la cabeza contra la pared, me amarraban, me encadenaban, me dejaban al sol encima de la hormiga. El hambre más grande que he pasado en toda mi vida. Si lo uno ha sido más difícil los seis meses que todos los malos momentos de la prisión anterior, cuando la primavera negra del 2003. Porque están desesperados y han actuado de esa manera porque quieren ver cómo paralizan nuestra modesta lucha por el bienestar y la libertad de la nación. Así que vamos a continuar adelante, y nada de lo que han hecho le ha servido de mucho, así que perdieron su rumbo y nosotros seguimos en aras de esa Cuba libre, democrática, justa y propia, y con todo y para todo, como quería José Martí. Así es, y el pueblo cubano tiene una deuda contigo, y tiene una deuda con todos esos que están sufriendo en la cárcel precisamente por buscar esa Cuba que soñó Martí y que soñamos todos los cubanos. Rosa, se lo debemos a tu padre, se lo debemos a Zapata, se lo debemos a Voltaire, se lo debemos a todos los que fueron fusilados, a todos los que fueron torturados, los que pasaron 20 años en prisión. Se lo debemos a Gramonte, se lo debemos a Maceo, a Martí. Se lo debemos incluso a muchos que fueron engañados y estafados por Fidel Castro y lucharon contra el régimen de Batista creyendo que se estaba luchando por libertad y democracia y por reinstaurar la Constitución del 40. Se lo debemos a tantos buenos cubanos que dieron lo mejor de sí, que no podemos rendirnos por muy difíciles que sean las condiciones que la tiranía nos imponga. Así es, y se lo debemos también a los cubanos que vendrán. Se lo debemos a las próximas generaciones. José, no me cuelgues, me tengo que despedir del programa de radio porque se nos acaba el tiempo, pero nos podemos quedar unos minutos más transmitiendo por Facebook y por YouTube. Así que hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos volveremos a ver en la próxima semana y como ustedes acaban de escuchar a José Daniel, la esperanza está renovada. Esto es una victoria de todos los cubanos, esto es una victoria de todos los que le pelearon la vida y la integridad física de José Daniel en la dictadura y se la ganaron, y ahora nos queda ganar
la libertad de todos los cubanos. Nos vemos la próxima semana. Y por favor, ustedes, amigos de Facebook, quédense aquí porque quiero seguir compartiendo con ustedes. Quiero leerte, José, algunos de los comentarios que escriben ahora mismo en las redes sociales. Mucha gente dándote las gracias, mucha gente dándole gracias a Dios de que estás libre, diciendo viva Cuba libre, en la unión está la fuerza. Esto es una gran victoria, dice Juan Callejo, pero no podemos descansar. Qué bueno escuchar a Ferrer. Gerandi Casanova dice, seguro ellos están temblando. Junier dice, siempre libre. José Daniel, Randy Marco dice, qué bueno escucharte. Viva Ferrer libre. Nos dan las gracias, te dan las gracias. Continúo leyendo, dice, bendiciones para ti, gran guerrero, por una patria libre, te dice Guillermo Hernández. Lorraine dice, qué bueno escuchar a José Daniel, lo dice en inglés, están escuchándote también personas que no son cubanas y que están muy felices de tu liberación. Ernesto Ríos dice, los tiempos cambian y las redes sociales hacen la diferencia, victoria para la oposición y para Cuba Decide. Todos nos mantenemos en la lucha por la libertad de los presos políticos en Cuba. Cada día estamos más cerca de la libertad de Cuba, dice Mari Nelson. Estrella dice, bendiciones para Ferrer y para todos los grandes cubanos. Viva Cuba libre. Ferrer, eres muy valioso para todos los cubanos dentro y fuera de la isla. La gente te quiere mucho, José. Te están escribiendo mensajes muy bonitos en todas las redes. A todos les un abrazo que sale de lo más profundo de mi alma y les doy las gracias de todo corazón, de todo corazón. Créanme que aquí tienen a un compatriota, a un amigo, para los que no son cubanos de nacionalidad, que les quiere, les agradece y está a su entera disposición. Un humilde soldado pacífico, pero humilde soldado de la causa por la libertad y la democracia de Cuba. José, sabemos que estás muy cansado, toca recuperarte, toca que se recupere Roilán, Fernando, Alejandro, que se recuperen todos ahora. Estamos en un momento muy difícil para el mundo, un momento especialmente difícil para los cubanos. La respuesta que vemos de la dictadura es más represión en lugar de tratar de aliviar las condiciones de los cubanos, en lugar de tratar de proteger a los cubanos. Se han hecho algunas cosas, pero se escapa incluso, a veces hasta se escapa a la voluntad de la dictadura, porque las condiciones están tan terribles, producto de la mediocridad, del odio, de la corrupción de esos tiranos que llevan 61 años en el poder, que ahora mismo lo que está en juego es la vida de prácticamente todos los cubanos dentro de la isla. En estas condiciones vuelves a tu casa, vuelves además con una amenaza de prisión domiciliaria. No quisiera ni abundar en eso, ya tú has abundado lo suficiente, pero además cualquier cosa que diga el sistema penal de la dictadura, cualquier invento que ellos hayan dicho en ese juicio, cualquier sentencia o condena, nada de lo que salga de la dictadura tiene sentido siquiera analizarlo legalmente, porque todo está torcido, tan torcido que simplemente depende de la arbitraria voluntad de Raúl Castro, ¿no? Y a Raúl Castro y a la cúpula del G2 cubano es a la que hemos logrado arrancarle la salida de prisión tuya, la salida de prisión de estos tres activistas. Quedan 128, al menos 128 presos políticos. Aymara está en prisión, Quiñones está en prisión, tantos otros siguen en prisión en este momento, corriendo riesgo para sus vidas, como están corriendo riesgo la vida de todos los reclusos cubanos y especialmente esos que están ahí por decir la verdad y por enfrentarse a un poder totalitario. ¿Cuál es tu mensaje para todos esos cubanos y no cubanos, desde Amnistía Internacional hasta el Parlamento Europeo, hasta los gobiernos de las Américas, hasta el gobierno checo, el gobierno de los Estados Unidos, varios senados,
en toda América Latina, varios cancilleres. ¿Cuál es tu mensaje para todos los cubanos que han levantado su voz por tu libertad, la libertad de todos los presos políticos y desde hace unos días también por la libertad de todos los condenados bajo el invento de peligrosidad predelictiva? Sí, mira, antes que nada, reiterar mi gratitud, mi total agradecimiento en nombre mío y en nombre de los tres activistas que también están ya fuera de esa prisión chiquita que es Aguador y la otra que es Mar Verde, donde estaba Fernando. Les estamos a todos muy, pero muy agradecidos, pero quiero transmitirle el siguiente mensaje humilde, con todo el respeto. Vivimos una situación en Cuba, y hace décadas que la venimos sufriendo, que no es una situación solo de los cubanos, es una situación de todos los amantes de la libertad y la democracia en el planeta, porque el régimen castrocomunista no es solamente enemigo de los derechos y libertades del pueblo cubano, no solamente atenta contra vidas y contra la libertad de los cubanos dentro de la isla, no solamente se ensaña con los cubanos exiliados, que tantas prohibiciones y cuestiones imponen para evitar que vengan a Cuba o para vengarse cuando, como tú, asumen postura patriótica a favor de la libertad y la democracia de la patria que sufre. El régimen cubano es enemigo, repito, de la libertad en todo el planeta y sobre todo en la América Latina. Ya hemos visto la situación de Venezuela, de Nicaragua, ya hemos visto la situación en otras áreas por la injerencia del régimen cubano con sus malos métodos, con sus acciones siempre en contra de los derechos y libertades fundamentales del ser humano. Por lo tanto, más que nunca debemos cerrar filas, gobiernos, instituciones, organizaciones, parlamentos. También mi gratitud para el Parlamento Europeo, no lo habíamos mencionado, por lo menos ahora en esta última parte. Debemos cerrar filas y hacer todo lo posible para poner fin a un régimen que tanto daño hace. Te voy a poner una anécdota rápida para que veas por qué me estoy refiriendo a esto. Según los carceleros de Aguadores, esta es la política, el régimen ya en los medios de difusión, no actúa con toda la agresividad, y he oído y te escuché aquí porque estoy bastante desinformado durante estos últimos 6 meses de los ataques y las ofensas que han estado pronunciando contra quienes levantan sus voces a favor de la libertad del pueblo cubano, a favor de los derechos humanos. Pero el régimen trata de jugar muy astutamente con lo siguiente: trata de ganarse apoyo de cierta fuerza en Europa y en otros continentes, y busca cómo presentarle al pueblo cubano oprimido de que ellos tienen apoyos, como oí hoy en La Patrulla, en una emisora de radio que tenían encendida, creo que Radio Progreso, una emisora de la tiranía, cuando me traían de la prisión de Aguadores hasta la casa, estaban dando una noticia de que parlamentarios japoneses se solidarizan con Cuba, que es un ejemplo para el mundo, y condenan lo que ellos llaman bloqueo estadounidense. Bueno, eso es la punta del iceberg, Rosa. Mira, en la prisión de Aguadores, por ejemplo, y pasa en todas las prisiones, y pasa en los núcleos del Partido Comunista, y pasa en todos los sitios, que por cierto, oían a varios guardias, 3 guardias, lo pude oír a la distancia, protestando de manera aislada, en confianza con otros compañeros, de que lo quieren obligar a ser militante del Partido Comunista para poder recibir estímulo y premio por su labor en las prisiones. Entonces, así, esto es un paréntesis. Uh-huh. La opinión que ellos están manejando es que Italia, España, Estados Unidos, Ecuador y otros países de democracia occidental, que es la única democracia real que existe en el planeta, son unos criminales que están dejando morir a sus ciudadanos por no tomar las medidas que hay que tomar para preservar la vida de ellos, por no tener tanto médico, entre comillas, humanitario como tiene la tiranía. Y el mensaje que están regando es que solo China y Cuba se preocupan de verdad por cuidar a su pueblo, cuando todos sabemos que es totalmente lo contrario, cuando todos sabemos que mienten constantemente. Sin embargo, son tan enemigos del gobierno español, de la democracia española, de la democracia italiana, de los derechos humanos en Italia, en España, que para ellos, aquello es lo peor del mundo, y así se lo hacen saber a personas que no tienen acceso a internet porque no tienen dinero ni para alimentarse, ni para buscarse un asobuco, ni para comprar cloro, ni para cuidar su salud siquiera. Y dicen constantemente, ok, estamos mal porque el gobierno
de Trump nos tiene bloqueado, estamos mal por eso, pero nosotros somos los buenos de la película y ellos son completamente malos. El rey es enemigo de toda verdad, de toda cuestión sincera, humanitaria, de toda libertad, de todo derecho, de toda cuestión digna en Cuba y en el planeta. Por lo tanto, y me he extendido demasiado, discúlpame, mi mensaje es que aunemos esfuerzos los demócratas de todas partes y acabemos de una vez y por todas democratizar a Cuba. Y ahí tenemos una propuesta que esperamos que nos apoyen desde el nuevo continente, desde todas las Américas, desde Asia y hasta donde haya un demócrata en el continente africano. Ahí tenemos una propuesta para que los cubanos decidan si quieren seguir con el yugo puesto o si quieren vivir en libertad. Por eso decimos nuevamente, arriba Cuba decide. Nadie nos puede parar. El pueblo ya gritó, pide que Cuba debe cambiar. Así es. Y en un momento en el cual es justicia, pero es necesidad. En un momento en el cual el cambio significa también la vida y la integridad física de todos los cubanos que al día de hoy no está garantizada por esta tiranía china. China está siendo investigada por la mayoría de los gobiernos del mundo ahora mismo, porque estuvo escondiendo información durante meses, información que era crucial para que, por ejemplo, Italia y España y todos los países como Estados Unidos, que ahora mismo están teniendo la mayor cantidad de casos por el COVID-19, pudieran prepararse con antelación. El crimen que probablemente la dictadura totalitaria comunista china ha cometido contra la humanidad no tiene precedentes en los últimos siglos. Y por tanto, lo que nosotros estamos comprobando es que la libertad no solamente es intrínseca y un derecho de cada ser humano, es una necesidad para proteger incluso la vida de los seres humanos, para proteger nuestras sociedades, para protegernos de aquellos cuya corrupción, cuyo odio y cuyo poder absoluto se interpone como una pared no solamente entre el ser humano y su felicidad, sino también entre el ser humano y su vida. Y eso lo está sufriendo el mundo entero por haberle dado tanto crédito a la dictadura china, y lo está sufriendo, como bien lo dijiste, lo está sufriendo sobre todo América Latina, por haber tolerado 61 años de totalitarismo comunista en la isla. Una razón más para terminarlo ya, y esa también, por supuesto, es nuestra propuesta y es el objetivo de nuestra campaña. Una campaña que es de todos los cubanos, y que, gracias a Dios, cuenta con cubanos como tú para llevarlas adelante y para impulsarlas. Voy a terminar sin querer terminar, porque quiero que descanses, y todos los cubanos que nos están escuchando, todos los que están escribiendo en los chats de YouTube y de Facebook, te están deseando lo mejor, te están agradeciendo con la vida, están felices de que estás en casa, y como todos sabemos, esto es tu victoria, es la victoria de todos los que han apoyado tu salida de prisión. No es la victoria definitiva, la definitiva será la libertad de todos los cubanos, pero quiero que seas tú quien cierre esta transmisión, por favor. Son tus palabras para todos ellos los que terminará nuestra transmisión el día de hoy. Gracias, Rosa. Gracias. Repetirle que les quiero, que les agradezco enormemente y que sin su solidaridad difícilmente estuviésemos conversando ahora en este momento. Sé que la inmensa mayoría cada vez estamos más unidos, somos cada día más los cubanos que estamos unidos y que vamos aunando esfuerzos, voluntades, energía en aras de la libertad y la democracia, pero todavía tenemos que seguir sumando voluntades, sumando energía, sumando activismo. Debemos continuar informando, ayudando, levantando, educando para la libertad y la democracia. Y eso hay que hacerlo precisamente de la mejor manera, de la manera más unida posible, de la manera más inteligente. Sabes que en la prisión no me permitieron durante 6 meses, tú has estado al tanto de ello, escribir, ni siquiera leer. Durante 5 meses no me dejaron leer ni siquiera sus libros viejos y rotos. Hace un mes me permitieron leer algunos de sus libros, pero a raíz de las protestas que venía haciendo y del apoyo de muchos buenos hermanos dentro y fuera de Cuba. Y entonces me veía obligado a tratar de mandar mensajes
a mis hermanos, a mis compatriotas, al mundo, a través de versos, octosílabos, cuartetas pequeñas, generalmente cuatro cuartetas por visita, porque a mi familia no le permitían escribir tampoco ninguno de mis mensajes y tenían que memorizarlo para poderlo transmitir, publicar. Y pienso que lo haya memorizado de la mejor manera Danielito posible, Danielito lo hizo muy bien. Y como trataba de elaborarlo mentalmente porque no podía escribirlo y no he sido nunca bueno en eso de hacer versos, el último que estaba haciendo, la primera cuarteta de lo último que estaba realizando, va en sentido y dice así: patriota, solo no puedes, tampoco yo solo puedo. Si a Cuba libre tú quieres, unámonos, te lo ruego. Y ese es mi mensaje a todos los buenos cubanos, que unamos esfuerzos, que busquemos entrar en la mejor sintonía, porque son tantas las cosas que nos unen y tan pocas las que nos dividen, que a veces no trabajamos en conjunto, no trabajamos unidos, por pequeños detalles, por falta de una llamada, de una comunicación, de un mensaje, de un saludo fraterno, de un olvido, de un detallito, o porque el enemigo está metiendo su cuña envenenada, emponzoñada, para evitar que trabajemos juntos, para evitar que logremos liberar, democratizar a Cuba. Y es el momento de que aunemos al máximo nuestros esfuerzos, y parafraseando a alguien que no me gusta parafrasearlo porque fue muy buen literato, pero fue pésimo ciudadano y cómplice de la tiranía, creo que podemos hacer unidad, más unidad que nunca en tiempo del COVID. Así es. Creo que es el momento, sí, es el momento de que hagamos todo cuanto podamos porque nuestras energías no se disgreguen, no se dispersen y se consuman de manera estéril, sino porque en verdad sirvan para informar, para animar, para levantar, para llevar a la acción comprometida, pacífica, patriótica, al mayor número de cubanos. Y hay muy buenos cubanos exiliados, muy buenos cubanos al interior de la isla, muy buenos cubanos en la diáspora, por todo el planeta. Si aunamos nuestros esfuerzos, si combinamos nuestra inteligencia, nuestra estrategia táctica, nuestros deseos, nuestra voluntad, si aunamos nuestros granitos de arena, construimos un edificio más grande, fuerte, poderoso y duradero que las pirámides de Egipto. Y ese edificio tiene nombre: libertad, democracia, justicia, prosperidad para nuestra nación. Así que te agradezco una vez más por el espacio, el tiempo que me has dado, por la solidaridad, por lo que venimos haciendo juntos por la nación, y vamos por más libertad, por más espacio, por más lucha a favor del pueblo de Cuba, a favor de todos los cubanos. Así es, vamos por más, ustedes lo han oído. Unidos por la libertad y unidos hasta la libertad. Ha sido José Daniel Ferrer, gracias a Dios, gracias a él y gracias a todos los que han luchado porque esté hoy en su casa. Vamos por la libertad de todos los cubanos y nos volvemos a ver muy pronto. Muchas gracias, José, muchas gracias. Gracias a ti. Un fortísimo abrazo y a todos los amigos que tú puedas irme saludando, dile que por favor no me olvido de ninguno, pero el que pueda llamarme, que me llame, que yo no tengo mi teléfono, no tengo contacto, tengo que valerme de los de mi esposa, de los activistas que estén aquí, para que nadie vaya a creer que no le he llamado porque no quiero, sino porque estoy hasta pasando trabajo, porque son 6 meses sin tocar la pantalla de un móvil y ya no puedo moverme con la velocidad.